Bien, vamos a empezar a hacer ejemplos de validación con el framework Bootstrap. Para eso tenemos aquí otras carpetas de recursos que son los JavaScript, los fuentes. Voy a pegar ahí. Luego vamos a copiar los dos JCPs. Entonces, dentro de acá tenemos las hojas de estilo de Bootstrap, las fuentes, tenemos las imágenes y tenemos los JavaScript, y aquí están los JCPs, ¿no? Ejecutamos y ahí está con el framework Bootstrap. Bien, ahora vamos a pasar a validar. Para hacer las validaciones, ya están en este JCP, están las importaciones. Y aquí vamos a colocar, ¿no?, algunas validaciones. Hay algunas páginas que te pueden ayudar. Los voy a colocar en la descripción. Por ejemplo, esta página que te permite hacer las validaciones de Bootstrap. Donde aquí al final, por ejemplo, hay un ejemplo de get starting, o sea, para empezar. Ok, donde se coloca pues el nombre y las validaciones que tienen. Entonces vamos a colocarle aquí nombre, nuestra primera validación de nombre. Ahí está, nombre. Luego hay que tener presente que aquí vamos a colocarle nombre, vamos a ponerle selector. En selector vamos a ponerle el ID. En este caso, la ID de la caja de texto es ID nombre, coma, y aquí se coloca las validaciones, ¿no? Validator, todas las validaciones que va a tener. Ahí está, enter para que le agregue la otra llave. Puedo colocarle acá este empty. Ese empty es no vacío, ¿no? Ahí está, vamos a mantener ahí la tabulación. Entonces podemos colocarle aquí que el nombre es obligatorio, ¿no? El nombre es obligatorio. Ahí está. El nombre es obligatorio. Y aquí vamos a ejecutar. Y ahí está. El nombre es obligatorio. Ahí está. El nombre es obligatorio. Si yo quisiera colocarle un tamaño, o sea que no se puede escribir cualquier texto. Ahí está, mira. O sea que no sea de un tamaño adecuado. Puede ser de 3 hasta 50. Entonces utilizaremos otra validación. Podemos agregarle otras validaciones, ¿no? Por ejemplo, string length. Tamaño de la fuente. Ahí está. Tamaño del texto. Podemos ponerle 3 hasta 50. Nombre va a depender de la regla de negocio. Entonces podemos poner acá el nombre es de 3 a 50 caracteres. Ahí está. Y ahora la primera validación es vacío. Si yo le agrego 1, sale rojo, ¿no? Dice el nombre es de 3 a 40. Escribo, ahí está, 3. Si yo me paso y ahí vuelo, ¿no? Entonces ahí está la validación. Tenemos nombre, vamos a poner apellidos. Podría ser apellidos, podría ser igual, ¿no? Vamos a mantener la tabulación siempre, el orden, nombre, coma, vamos a poner acá apellido, la caja de texto apellido, ID apellido, que es el ID de la caja de texto. Acá vamos a hacerlo igual. El apellido. Ahí tenemos el apellido. Luego nos faltaría la fecha de nacimiento y el correo, ¿no? Entonces la fecha de nacimiento, vamos a poner acá coma, vamos a copiar el apellido, pero aquí la caja de texto es fecha de nacimiento o fecha nada más.
Ahí está la fecha. El ID es ID fecha. ID fecha. La fecha es obligatoria. La fecha es obligatoria. Y aquí este ya no va, ¿no? Entonces, ¿cómo colocamos un formato de fecha? Entonces, para eso acá hay una página de Invalidator, ¿no? Voy a colocar los enlaces al final, donde te permite pues colocar las validaciones que quieras tener, ¿no? En forma declarativa. Acá está, ¿no? Podemos colocarlo también así. Date y una validación, ¿no? De esta manera. Entonces hay varias formas de validar. Vamos a colocarle este de acá, date. Entonces aquí vamos a colocarle año, guión mes, guión día. Ahí está, año, guión mes, guión día. Ahí está. Entonces vamos a ponerle aquí la fecha. Tiene formato. Vamos a ponerle así. Está date. Ejecuto. Obligatorio. Está. Si yo le agrego otro formato, me dice que la fecha tiene formato obligatorio. Ahí está, ¿ves? De esa manera, ¿no? Vale, error. No hay fecha, no hay día, no hay mes 15. Correo. Para el correo, acá hay Email Address Validator. Para validar eso, vemos acá el formato también. Email address, ¿no? Vamos a darle. Entonces vamos a añadir para fecha, para correo. Y vamos a ponerle aquí el ID correo. Esta es la parte obligatoria. El correo es obligatorio. A todos le agregamos empty. Y aquí vamos a agregarle este validación email address y vamos a colocarle aquí el correo no tiene formato adecuado y aquí vamos a ejecutarlo clic derecho run. Entonces mira, acá está todos campos requeridos porque todos tienen campos obligatorios y aquí tiene fecha y aquí tiene correo. Entonces acá una nombre, una fecha y un correo. Ahí está. Listo. Entonces ahí está un correo, una fecha y un nombre, ¿no? Ahí está. Entonces con eso ya estamos realizando la validación de alumno.